das cuenta de lo que está ocurriendo aquí? A cualquiera que dice lo que piensa sobre la reforma agrícola, los sueldos, Dios o los derechos humanos, se lo llevan de... le torturan, le matan. Yo solo cumplía instrucciones. ¿Instrucciones de torturarle? ¿Cómo puedo bendecir una situación en la que personas inocentes desaparecen noche tras noche? ¿Sabes? Creo que dentro de poco no dejarán que leamos la Biblia en este país, porque todo lo que hay dentro, todas las páginas, se considerarán revolucionarias. Estoy aquí para llevarme la Eucaristía. La Iglesia debe levantar su voz en protesta cuando una sociedad está tan harta de injusticias. Te han nombrado arzobispo. No soy el más indicado. Yo te apoyaré. Otros no. ¿Usted cree que iré al cielo cuando muera? Porque se pasa tan mal aquí. Alguien tiene que oponerse a esto. Ha llegado la hora en la que él debe hablar. Mi tarea no es la de dirigir este país. Mi tarea es la de evitar que maten a mi pueblo y a mis sacerdotes. Vosotros sois la Iglesia. Sois el pueblo de Dios. Sois Jesucristo, aquí y ahora. Cada uno de vosotros sois uno de nosotros. Somos el mismo pueblo. No debemos permitir que eso vuelva a suceder.